un saludo a todos los jóvenes del tercero B, del Colegio Rauquén de Curicó, y en especial al tío de Artes Visuales que da muy buenas calificaciones a los trabajos excelentes como este. Me presento, soy Gioconda, pero más conocida como la Mona Lisa. Soy el fruto del trabajo de Leonardo da Vinci, y fue creada entre 1503 y 1506. La técnica que utilizó fue la del esfumato, y es un óleo en tabla de álamo de 77 por 53 centímetros, procedimiento muy característico de Leonardo. También dicen que se inspiró en Lisa Gherardini, esposa de Francesco Bartolomeo del Giocondo. Otros que se trata de un autorretrato del propio Leonardo en versión mujer o que se soy el retrato de Isabel de Aragón. Además aseguran que estoy embarazada por mi vestimenta y la posición de mis manos. Algunos piensan que estoy rodeada de secretos y enigmas, que en mí y mi alrededor está oculto un código que muchos tratan de resolver pero que aún les es imposible en su totalidad. Actualmente me pueden encontrar en un museo de París, soy la más conocida y visitada por millones de personas. Algunos de los estudios que me han efectuado son los que se describen a continuación. Descripción. Retrato de figura humana, aparentemente de mujer, en posición de tres cuartos mirando al espectador, cuello y espalda erguidos, las manos descansan sobre una columna, al fondo un paisaje natural con rocas, árboles y otros elementos. Observación de las nimiedades. Nos podemos dar cuenta de que la imagen adolece de ciertas incoherencias dentro de lo que podríamos considerar un retrato femenino, pues la supuesta dama no tiene cejas ni pestañas y este hecho, junto a la voluptuosidad de las facciones del rostro, hacen sospechar que se intenta dar a la cabeza un aspecto redondeado, de huevo casi liso y perfecto. Podemos apreciar también que los pechos de esta figura no son tales pues no existen, sino que son sugeridos, en beneficio de la redondez del cuerpo. El cuello adquiere una rigidez forzada respecto al rostro, para que la mirada, y concretamente el ojo situado a la derecha adquiera una posición privilegiada dentro de la composición total. Estructura geométrica interna. Leonardo aplica una relación matemática sencilla respecto a la manera de ubicar la figura en el espacio. Encaja el rostro en una elipse cuyo centro es el ojo situado a la derecha, que a su vez es centro del cuadro y divide la imagen en dos mitades proporcionales. Si tomamos la línea vertical que pasa por el ojo en la figura como hipotético eje de simetría y colocamos un espejo perpendicular sobre dicho eje, lo que obtenemos a continuación es una figura inquietante de un grial. La pregunta surge espontáneamente. ¿Qué significaría esta imagen si la tomamos como posible solución a un hipotético acertijo? Si observamos la parte izquierda de la Gioconda, apreciamos un camino sinuoso que nos adentra en un paraje agreste en dirección a unas montañas. Dos curvas resaltan principalmente en este camino, una en primer término que gira a la derecha y la inmediatamente continua que gira a la izquierda. En la representación a papel de un vórtice completo, dos curvas únicamente son necesarias conocer, tanto para hallar las demás curvas de expansión como para encontrar el punto matriz de ese vórtice. Aplicación de la simetría. Aplicando el concepto de simetría que nos había permitido encontrar el grial en la primera parte de nuestro estudio, para averiguar el sitio exacto en el que nos encontraríamos con ese punto clave, solo debemos trasladar la parte izquierda, imaginaria, del cuadro. A, simétricamente a la parte derecha que sí existe y nos puede aportar algún dato sobre su situación geográfica. B, el pentagrama en la Gioconda. Al analizar la posición de los tres puntos importantes que hemos resaltado a lo largo de este estudio, el ojo, el núcleo del vórtice y su simétrico, nos damos cuenta de que se encuentran en relación áurea. Es decir, el segmento AB, dividido entre el segmento AC, nos da como resultado el número pi. O lo que es aún más gráfico, los puntos A, B y C son tres de los vértices que forman el pentágono, y su pentagrama, oculto en la trama secreta del cuadro. El cuadro está incompleto. Antiguamente el cuadro contenía dos columnas griegas desaparecidas, una a cada lado, que formaban parte de la tabla y fueron cortadas. Tal vez la aportación de esas imágenes nos proporcionaría información acerca de alguna correspondencia geométrica o simbólica añadida. Ahora bien, ¿contiene la Gioconda un mapa para perpetuar? ¿Esconde algún secreto hermético?